¿Qué le echaste que sabe tan rico? Dime. Es un tamal a base de masa colada, de guajillo, chile ancho y salsa mora, carne de puerco y una salsa de chinicuil. ¿Salsa de chinicuil? Sí, salsa de chinicuil. ¿También tiene? Sí, y un toque de tequila. ¿En serio? Sí. Ay, con los años me ando mareando. Son las 7 de la mañana. He llegado al Jardín La Floresta, el punto de reunión donde hoy, 2 de febrero, inicia el Tamal Fest 2024. Acompáñenme en esta épica aventura donde disfrutaremos de unos riquísimos tamales. El sustantivo tamal proviene del náhuatl tamali, que significa envuelto, y es un riquísimo platillo que se remonta a la época del México prehispánico. Se dice que era un alimento para las grandes fiestas. También se preparaban para agradecer la fertilidad de la tierra, en cualquier evento social, incluso como ofrenda. Con más de 500 años de historia, la receta original del tamal ha evolucionado, dependiendo de la región del país, por lo que actualmente existen cientos de formas de prepararlos. Presidente municipal, Jorge Marcos Alvarado, aquí de Tulancingo, en este Tamal Fest 2024. Presidente. Muy contentos de estar aquí, ya ves. Qué éxito, qué maravilla que podamos fomentar el rescate, que aquí no se requiere de mucho en Tulancingo, de un plantillo prehispánico, que además es sostén de muchas familias en Tulancingo. Así es que yo los invito a que vengan, tenemos un maravilloso menú, muy, muy grande, muy abierto, con grandes sabores y un gran sazón de los tulancinguenses. Somos expertos en hacer tamales, claro. Digo, viven muchas familias de ello, y que venga porque el sazón es impresionante. No lo van a encontrar en ningún otro lugar. Casi que en cada edición, los 2 de febrero, tenemos una cita aquí en... Por lo menos hasta este año, que es un año. Éxito rotundo. Dios, es lo gracias. Que veo. Es lo que y, veo. Y a seguir con esta tradición. Desde muy temprano, alrededor de 40 expositores de tamal se dieron cita en el Callejón Vicente para esta fiesta gastronómica, que para las 10 de la mañana la mayoría ya había agotado su producto. Entre la variedad de sabores de relleno que se ofertaron durante la vendimia, estaban desde los más tradicionales, como pues los de dulce, verde, rojo, mole, frijol, mora y rajas. También destacaron los más exóticos, como lo son el hawaiano, de camarón, pascal, de nata, veracruzano, barbacoa, zacahuil, escamoles, chinicuiles y mucho más. Además también se ofertaron diferentes tipos de bebidas calientes y frías para acompañar estos deliciosos alimentos. Desde el café, los jugos naturales y atoles de diferentes sabores y bases. Déjame en los comentarios, ¿y a ti de qué te gustan los tamales? Y bien, excelente. Aquí filmando un vlog para mi canal. ¿Puedes salir a mi canal? ¿El YouTube? ¿Sí? A ver, pero Dios. Dime qué hago. Es lo más que están, qué, cómo están los tamales, qué es lo que, cómo lo ves. Apenas lo voy a probar. A ver. Pero uno de mis tamales favoritos, que es el tamal de papa. Ah, ese okay. No es tan clásico de Tulancingo, pero sí es clásico de Veracruz. Ah, ok. El clásico de Tulancingo, ¿sabes cuál es? Ajá. El de calabazas. Ese me lo recomiendas, perfecto. Voy a probarlo. Gracias.
Estamos aquí con nuestro amigo Pedro Escudero. ¿Qué Escudero. Tal? ¿Cómo están? Pues, ¿qué está sucediendo hoy? ¿De qué se trata todo esto? Pues, señoras y señores, hoy es 2 de febrero, es Día de la Candelaria. Ya lo saben, una de las tradiciones más importantes de nuestro país, donde todos los que le tocó tamalito, el niño en la rosca, no se vayan a hacer guajes el día de hoy. Claro. Hoy estamos celebrando aquí en el corazón de nuestra ciudad, en Tulancingo, la segunda edición del Tamal Fest, donde reunimos a expositoras y expositores con toda su creatividad, todo su talento, toda esa innovación que traen platillos, pero sobre todo el sabor que distingue a nuestra ciudad, a nuestro pueblo con sabor, Tulancingo de Bravo Hidalgo. Dense una vuelta por esta segunda edición del Tamal Fest y vénganse a comer un tamalito en familia. Bueno, muchas gracias. Adiós, nos vemos. Estamos ahí en las redes sociales. Gracias. En el Tamal Fest 2024 en Tulancingo, Hidalgo. Y estoy aquí acompañado con... Mirel. ¿Con? Mirel. Mirel. Y Mirel viene para el día de hoy participar en este Tamal Fest, en este concurso. Ya está probando por aquí. Cada que mi tamal arrumbado, que está muy rico, está muy sabroso. ¿Este tamal qué tiene? ¿O qué le echaste que sabe tan rico? Dime. Es un tamal a base de masa colada de... una salsa de guajillo, chile ancho y salsa mora, carne de puerco y una salsa de chinicuil. ¿Salsa de chinicuil? Sí, salsa de chinicuil. ¿También tiene? Sí, y un toque de tequila. ¿En serio? Sí. Ay, con razón ya me ando mareando. No, está muy sabroso, está muy rico. La verdad no me imaginaba todos esos ingredientes. Y pues sí, con todas las salsas que tiene, la verdad no pica. Y ya saben, mis amigos del canal, que yo no como tanto picante. Está muy rico, muy sabroso. Y bueno, cuéntame, ¿con qué tamal vas a participar? Con ese tamal hidalguense. Ese es el tamal hidalguense. Sí. Ah. Con chinicuil, un toque de tequila y una salsa especial. Órale, ese es el secreto de la casa. Era, obviamente. Ya lo soltó. Ay, ya los dijo aquí lo que lleva. Y la señora allá atrás, que no diga eso. Diga, pero como quieran, y cuentas se van a dar. O sea, pues la verdad, no. Sí, poder echar los clientes igual, pero sí. Son de uno lo que cuenta. Sí, ¿verdad? Exactamente, eso sí. El sazón es que lo que no va contando. La porque yo no la doy. Yo lo digo al revés, para que no se vea otra día. Ah, no, pues está muy rico. Este es el hidalguense, entonces. Está mal hidalguense. Ah, mira qué rico. No sabía que estaba probando el mero, mero tamal de la casa. Sí. Ah, órale, qué bien. Está muy, muy, muy rico, muy sabroso. Y pues, qué padre. Mucha suerte para el día de hoy. Muchas gracias. Pues, ¿tienen algún establecimiento, algún lugar? Sí, estamos ubicados en San Nicolás el Chico, frente al... Modelorama. Frente al Modelorama, sobre el Boulevard Quetzalcóatl, por la entrada de la nueva presidencia. Ah, ok. Ahí, aquí en Tulancingo. Sí, aquí en Tulancingo. Ah, ok. Ahí están, la dirección. Bueno, ya está, la escriben por ahí, que no la pasen. Claro que sí. Para ponerla aquí abajo y que aparece aquí en la descripción. Y ustedes pueden probar estos tamales hidalguense. Están recomendables. Nos vemos y seguimos aquí en esta épica aventura. Hoy en el Tamal Fest 2024 aquí en Tulancingo. Va, dame uno de cabrito. El único que te vale más caro es el de escamol y chiracuil. Escamol, vale, y chiracuil. Escamol y chiracuil vale 50. Aquí es este es el de escamol. Con la raspadura del maguey y el mezal. Ah, ok, ok. Y este es escamol, mira. Ah. Ahí están los escamolitos, mira. Este es el de escamol. Ah, ok, ok. Oh, es cierto, es cierto. Tamales de escamol y tamales de chiricuil. Mira nada más, tamales de chiricuil. ¿Te lo pongo el mismo? Bigote, a ver, muestra el bigote. No, ya no tengo. ¿Quieres el bigote? Pues ya no. Yo quiero uno de cabrito. Porfa. No, ya no, ya. Vamos a probar un tamalito de cabrito. Bueno. Estás presumiendo, yo no soy. A ver, ¿qué tal? Ay. Nunca hemos probado uno de cabrito. Dicen que no, mucho. Y ya les enseñaba este tamalito de chiricuil, que son estos chiricuiles. Y acá están los escamoles, que son como tipo hormiguitas, que son muy, muy tradicionales aquí. Claro, hay Feria Pulquera en Santa Mónica e Hidalgo, ajá, municipio de Pasillucan. Ajá. Empieza desde el viernes 29. Ajá. Empieza con pinturas y... Pues, pinturas y no sé qué cosa, pero son los dos días, sábado y domingo. Ah, y Feria Pulquera es el 31. Ah, o sea, son tres días de evento. Ajá. Pero la Feria Pulquera es el 31, es domingo. Y ahí lo pueden buscar. Santa Mónica, ahí hay muchos pulqueros, ahí llegan muchos. Ah, ok. Se pone bueno, ¿no? Yo los invito a que vayan a probar nuestros curaditos. Choconostle es una tuna. Ahí está la tunita, mira. Ese es el choconostle. Choconostle. Ah, ok. No lo conozco. Y la guamiel es...
es la que está ahí en el maguey. Esa del mesal, que estamos diciendo, ¿sí? se le raspa, ajá, en la mañana y por la tarde para que llore y dé ese producto. Si no le raspa, no hay producto, no hay aguamiel. Okay. Y ahí traemos el atolito. Atole de conostle. Vamos a probarlo pues de una vez. Atole de aguamiel con conostle. Va. Pues aquí tengo ya mi tamalito, amigos, familia Casliver. Vamos a comer aquí nuestro tamalito de cabrito con nuestro atole de conostle que nos están sirviendo. Aguamiel con corona. En la compra, aguamiel con choconoscle. Ok, vamos a probarlo. Pues aquí está calientito. Wow, está riquísimo. Está muy chido el atolito de aguamiel con choconoscle. Aquí estamos disfrutando. Estamos probando nuestro tamalito de cabrito. Y pues aquí ya lo desenvolví, como se pueden dar cuenta, no tengo silla. Pero vamos a estar comiendo. Está delicioso, está muy bueno. Y pues parte de lo que estamos viviendo en esta experiencia aquí en el Tamal Fest 2024 de aquí en Tulancingo. Y pues aquí comiendo. Este es mi atolito de aguamiel con choconostle, algo así. Ya va a empezar la premiación, así que vamos a ir para allá. Pues amigos, familia Casolibre, el día de hoy que nos dimos cita aquí en el Tamal Fest, pues ya eso es lo que está viviendo. Ya estamos a la expectativa de los ganadores. ¿Quién va a ser el ganador del Tamal Fest 2024? Y pues en esta fía estamos convencidos que seguramente todo el mundo está probando los tamalitos muy riquísimos. Un emblema mexicano de México al mundo. Y que pues sin lugar a dudas ya está la mesa servida, como ustedes se pueden dar cuenta. Aquí en este lugar ya están aquí las cámaras también de las diferentes televisoras y todo el mundo, este magno evento reportando el día de hoy y pasando por aquí algunos medios de comunicación y más de lo que estamos igual reportando hoy en este día extraordinario. Ya está la mesa servida, una mesa súper larga para disfrutar con toda la familia, con toda la gente de lo que está viviendo en estos momentos aquí en el Tamal Fest 2024 aquí en Tulancingo. Caracterizados por sus ricos olores, por el caminito de vapor que van dejando las ollas montadas en anafres, por la aglomeración de ciudadanos que hacen un alto en el camino antes de comenzar su jornada laboral para degustar uno de los platillos más importantes y de mayor consumo de la cocina popular mexicana. Hoy no podemos negar que las y los productores de tamales forman parte fundamental de nuestras mañanas. Gracias a que la practicidad de su abasto y distribución, su fácil consumo, su alto contenido calórico, así como su precio accesible, resuelven de manera directa la alimentación diaria de las y los mexicanos. Este platillo tradicional que se remonta a nuestra época prehispánica, hoy en día ha tomado mucha relevancia en nuestro país dentro de los festejos de la liturgia navideña, donde los tamales son el banquete con el que se cierra la última fiesta del Día de la Candelaria. Sin embargo, en la actualidad el tamal se sigue asociando con ritos que tienen que ver con la bendición de las semillas, el ciclo agrícola, la lluvia y la fecundidad de la tierra, manteniendo simbólicamente un vínculo con las tradiciones del pasado y con el maíz como sustento de la vida de los pueblos mesoamericanos. En este sentido, el arraigo del tamal es un bien y un activo sociocultural que sigue y seguirá evolucionando y consumiéndose en nuestro país y en toda Latinoamérica. Y bueno, pues a continuación vamos a llevar a cabo este momento tan esperado por las y los expositores que se esmeraron muchísimo, que crearon, que idearon y que hoy, bueno, pues van a ser reconocidos por ese talento culinario en la elaboración del tamal más delicioso y más original. Así que vamos a pedirles a nuestras autoridades puedan llevar a cabo esta premiación. Y vamos a dar inicio. Recibe el tercer lugar Alicia Rosales Canales por un delicioso tamal de frijol y recibe nada más y nada menos que un cheque por $1,000. Vamos con el segundo lugar. El segundo lugar es para María Grisel Ramírez Illescas
con un tamal tatemado y recibe un cheque por $2,000. Vamos con el primer lugar de este Tamal Fest en su segunda edición 2024. El primer lugar es para un delicioso tamal de huitlacoche para Flora Huerta Díaz y recibe un cheque por $3,000. Gracias. ¿De qué fue su tamal? De huitlacoche. Ah, con queso y cuaresmeño. Y así pues, se preparó, o sea, así con... Se fríe primero el huitlacoche, su pasote, su cebolla, sus chiles, ajo. Y ya luego con la masa, y luego su queso y su raja de chile. Ah, ok. Sácale los dos, tomando la señora que se le manda. Y bueno amigos, familia Casoliver, pues el día de hoy nos encontramos en este evento súper especial. Espero y se les hayan pasado bien en esta épica aventura tamalesca. Una aventura tamalesca aquí en Tulancingo Hidalgo, en el Tamal Fest 2024. Y pues nos vemos en una siguiente aventura. Denle pulgar arriba, comparte con sus amigos. Y recuerden siempre darle mucho amor a este canal. Aquí desde el Jardín La Floresta, les saludo. Claudio Casoliver, que los digas. Y nos vemos en una épica aventura. Nos vemos, hasta la próxima. Bye, amigos, familia Casoliver. ¿De dónde nos visita usted? De Chile. ¿De Chile? De Chile. Wow, ¿y es parte de los chefs, algo así, que vienen a jurado? No, no. Me invitó aquí la maestra Leticia. Soy el director de la Asociación Gremial de Chefs Autónomos de Chile. Y mira, dame una vuelta. Platico aquí en Tulancingo, así que aproveché de venir. ¿Es igual los tamales en Chile que los de aquí de Tulancingo? No. ¿De México? En Chile no hay tamales. ¿En Chile no hay tamales? No hay tamales, se llaman humitas. ¿Humitas? Humitas. También se hace en hoja de maíz. Ajá. Pero se cocen directamente al agua y nos llevan relleno. Y ¿Es como pura masa? En la masa del elote. Ajá. Con manteca. Ajá. Con un poco de albahaca. Sí, se cose, okay. se arma, se amarra en el medio. Ajá. No, ni siquiera en la orilla, se amarra en el medio y se cose en agua. Y después se sirve con ensalada chilena, que es ensalada de jitomate con cebolla y cilantro. Wow. Y mucha gente las calienta directamente al tostador. Ajá. Y las pone un poco de azúcar, es como agridulce.